Lamentable, amigo Ibáñez. Lamentable. Así que usted calcula que en el último programa pasaron frente a las narices de los concursantes casi 100 millones de pesetas en regalos. Así es. Sí. Recuerdo que todos fueron buenísimos, salvo uno. ¿Y es verdad eso de que los concursantes, al saber lo que les había correspondido, llegaron a violentarse con usted? ¿Usted qué cree? Ya. Bueno, por lo menos ha servido para que usted comprenda lo desagradable que es llevar collar. Por favor, menos bromas, don Mariano, menos bromas. Usted perdone. Como hoy está algo malito, no me quejaré de que me haga ver su programa. Muchísimas gracias. ¿Veamos? Veamos. Vamos, Rupert, hay que trabajar. No importa los años cuando hay amistad. Con un, dos, tres. Aquí estamos con usted otra vez. Estamos otra vez. Le ofrecemos un concurso alegre, destinado a probar su ingenio. Por favor, arrinconio que tu mal humor y transforme en un juguete su televisor. Transforme su televisor. ¿Música? ¿Tienen que sumarse a la música que están oyendo? Vamos, a ver. Un, dos, tres, y... Mal, muy mal. ¡Qué pena! Esto no es una orquesta. Esto es una excursión de la tercera edad al monasterio de piedra. ¿Y usted? ¿Dónde tiene su flauta? ¿O es que no le pagan por tener la flauta en la mano? ¿Eh? Hagan ustedes el favor de no reír, que esto es muy serio. Ay, si Mozart levantara la cabeza. Si Mozart levantara la cabeza, nos íbamos a llevar un susto. ¿Sí? ¿Lo dices porque está muerto? Lo digo porque tenía un cabezón así de grande. Y precoz. Mozart fue muy precoz. Oh, igual que mi primer marido, fíjate. Ay, sí, cuenta. Sí, porque cuenta. Mi marido fue, el primero fue director de orquesta. Si le gustaba, le encantaba Falla. Y cuando se ponía así muy cariñoso, me decía, ¿por qué no nos vamos a la alcoba a practicar la danza del fuego? ¿Y la practicabais? Es que el pobre era muy corto. Era corto de batuta. Y la danza del fuego se quedaba convertida en la vida breve. O sea, que... Usted... Haga el favor de cogerse el oboe con las dos manos. Vamos, hombre. Sí, claro. Pero bueno. ¡He dicho el oboe grosero! Yo no quiero saber. Con estos músicos no nos los compramos. ¡Pero qué grosero! ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! ¡Qué Buenas noches, derrochonas. ¿Derrochonas? ¡Calla! ¡Qué vergüenza! Ya sé lo que me van a decir, que en el programa llevamos una racha de premios espantosos, pero... ¿Mala racha? Si esto en vez de un concurso parece una tragedia griega. Creo que Chicho va a contratar a Nuria Esper para que te sustituya a ti. ¿Nuria Esper a mí? Ya nadie envía cartas para venir a concursar. El otro día dos jubilados en el parque se decían uno al otro... Mira, ganamos menos dinero que los concursantes del 1, 2, 3. Bueno,
Yo les prometo de todo corazón que hoy en este programa vamos a... Vamos, que los concursantes van a ganar mucho, mucho dinero. ¿A qué le llevará esta mucho, mucho, mucho dinero? Pues no lo sé, porque se cree que el salmón es un color y que el Chanel número 5 es un canal de la televisión inglesa. ¿O sea, ¡Hombre! Menos mal que ya has llegado popotitos, porque así me dejan en paz y no se meten conmigo ya y vale. La que tiene que venderse menos con él es usted, guapa. Porque con el cuento ese de... Y cuando sale vestida de payaso, le pega a usted cada repaso que hay que ver, hija mía, ¿eh? Yo creo que es que eso es una muestra de cariño hacia Jordi. Pero si el otro día te lanzaste de tal forma que es que no te quedó ni un poquito de celulita. Buenas noches, distinguidas señoras. Espero que vengan ustedes dispuestas a celebrar hoy con nosotros en nuestro programa el bicentenario del gran Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Sí? Tratándose de usted, siempre venimos preparadísimas. ¡Monstruo! ¡Que eres un monstruo, monstruo! ¡Torero! 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 Muchas gracias, pues si les parece bien ya podemos empezar. Ay, cuando quiera, maestro, ya puede usted sacar su instrumento. ¿Cómo dice? Ese instrumento tan potente, tan lleno de energía, de matices. Aterciopelado, movedizo, cambiante. Con una potencia que... ¿Pero se están ustedes refiriendo a...? ¿A su voz? Ah. ¿O no es la voz el instrumento más importante de un presentador? Jordi, tú eres el más grande. Jordi, tú eres el mejor. Si tú, pum, si tú no nos miras, perderá el concurso toda su emoción. Chim, pum. Jordi y sus alrededores. Muchas gracias por sus elogios a las tres. Bien, señorita Miriam, han pasado ya 10 minutos del programa. ¿Le dice algo eso? Por supuesto que sí, lo de todas las semanas ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Esta es la revista. Esta es la revista que concursa con nosotros hoy en este programa y hay otra segunda revista que es esa que está aquí. La próxima semana estará con nosotros y que Camelia ofrece 3 millones de pesetas para ustedes a través de 10 minutos. Y que ya saben que no desintegren la tarjeta, que no la tiren, que no la extravíen, que no la rompan, ¡no! Porque pueden venir con nosotros a conocer el 1, 2, 3, cómo se rueda, lo monas que somos y además con todos los gastos pagados. Y ahora los concursantes para todos ustedes, para la madre, para el padre, para la abuela. María, cuando quieras. Todos sabemos que Mozart fue un niño prodigio. Pues ya veréis, sí, sí, ya veréis qué prodigio es mi pareja. Os presento a Begoña Guillén y a José Javier Menéndez. Son novios y residentes en Madrid. La segunda pareja de concursantes está en la boca y en la mente de Marta. A Mozart no le sonó la flauta por casualidad. Me refiero a la flauta mágica, claro. Pues ya veréis que mi pareja, por lo que afina, os parecerá mágica. Os presento a Carmen Villalón y a Nano Rodríguez. Son recién casados y residentes en Madrid. ¡Uy! ¡Enhorabuena! Tenemos de todo en este programa, hasta recién casados y, sobre todo, campeonísimos. ¿Verdad, Carolina? Por supuesto. Si la obra de Mozart pasó a la gran historia de la música, ya veréis cómo mi pareja pasa a la gran historia del 1, 2, 3, porque vienen preparadísimos. Os recuerdo que se llaman Pepi Vera y Jesús Romero. Son matrimonio, residentes en Huelva, y esta es su segunda semana en el programa. Y ahora ya, señorita Miriam, accione usted su máquina, pero sea amable y no deje a los concursantes a la hora de comenzar nuestro programa, la sinfonía de nuestro programa, tan pobres como el pobre Mozart. No, por favor, yo no sé si tendré dificultades para acercarme hasta la máquina con estos michelines, pero bueno, yo lo intentaré. Y por tratarse de los concursantes que tenemos esta semana, yo voy a intentar, con fuerza pero con sutileza a la vez, tirar de la maquinita y de verdad que salga el número más gordo. A ver... ¡Ay! Lo siento. Pues 180 y 180 y 180 y 180 y 180. 186 pesetas, de verdad, ¿eh? Es lo mejor. 186 pesetas, multiplicaremos las respuestas acertadas de nuestras tres parejas. Comenzando por la pareja número 1, Begoña
Cuéntanos por qué un día decidisteis pasear conjuntamente con Javier hasta nuestra oficina. Pues porque no nos lo creíamos. Nos pilló tan de sorpresa y la verdad fue tan inesperado que tuvimos que venir a ver las oficinas para ver que era verdad. Como Santo Tomás, hay que verlo para creer. Sí. ¿No? Javier, el que algo quiere, algo le cuesta. ¿Qué te costó a ti el venir a participar al 1-2-3? A mí me ha costado perder un partido de fútbol sala. ¿Ah, sí? Sí. Cuenta. Nada, el otro día, el domingo, pues lo conté a los compañeros del equipo. Entonces fue tal el alborozo que había que vamos, no hacían más que meternos goles uno tras otro. ¿Cuál fue el resultado final? 11-3. ¡8-3! Espero que tengas mejor suerte ahora. Vamos, por favor, María, si eres tan amable. Venga, chicos, muchísima suerte. Gracias, Begoña. Vamos allá. Primera pregunta para la pareja número uno, que dice así. Si les preguntara el número que cada obra de Mozart tiene en el catálogo Kegel, seguro que sus labios quedarían sellados por la ignorancia. Tranquilícense y humedezcan sus lenguas porque por 186 pesetas deben decirnos cosas y objetos típicos de una oficina de correos, como por ejemplo un sello. 1, 2, 3, responda otra vez. ¿Un sello? ¿Un sello? ¿Un lapicero? ¿Un lapicero? ¿Un sobre? ¿Un sobre? ¿Un bolígrafo? ¿Un bolígrafo? ¿Un tampón? ¿Un tampón? ¿Un rotulador? ¿Un rotulador? ¿Una saca? ¿Una saca? ¿Un sobre? ¿Un sobre? Al repetir lo de sobre, la cosa ha quedado lobre. Perdón, ¿qué es eso de lobre? ¿Lóbrega? Es que si no, no me entraba. Muy bien, sí. Bien, no ha sido tan lóbrega la cuestión porque hay luz de respuestas acertadas. ¿Cómo cuántas, Miriam? Pues para empezar con un número mágico, ni más ni menos que el 7. 7 respuestas y también para empezar la primera cantidad, 1.302 pesetas. Nuestra pareja número 2 son recién casados, como decíamos en la presentación. Por cierto, Carmen, ¿cuál sería el regalo más apropiado, el que os apetecería más con vuestro nuevo estado civil? Pues dinero, la verdad, para pagar el piso. ¿Dinero? Sí. Nano, tú tuviste un cierto problema, una cierta duda a la hora de escribir. Más que un problema, escribí como hace un mes y estamos pendientes de irnos a Estados Unidos por trabajo mío, y creía que no me iba a dar tiempo a concursar, pero ya veo que se ha dado tiempo. Aquí estás. Aquí está, y además, si se cumple el vaticinio de Carmen, puedes irte a Estados Unidos ya con dinero. Mucho o no mejor. Irte. María, por favor. Suerte. Gracias. Muchas gracias, María. Primera pregunta para nuestra pareja número 2, por 186 pesetas. En la época de Mozart, muchas óperas se referían a personajes de la mitología griega, así que hablaremos del idioma griego, que seguro dominan. Y por 186 pesetas, díganos palabras del diccionario de la Real Academia donde aparezca la letra I griega. Por ejemplo, I. 1, 2, 3, responda otra vez. I. I. Ya. Ya. Yodo. Yodo. Hierro. Hierro. Yema. Yema. La griega que valía en verbos, en cualquier tipo de palabra. Ay, 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 caray, que no nos vamos al Paraguay, pero ¿cuántas respuestas hay, Miriam? 5 respuestas, también número impar y, bueno, pues no superáis las 1.000 pesetas, pero oye, eso es el comienzo. 930 pesetas, venga, ánimo. Nuestra pareja número 3 es la pareja de los campeones. Pepi, ¿cuántos vídeos se grabaron del pasado programa en Huelva? Una barbaridad. Yo creo que estamos más repetidos que Rocky 1, Rocky 2. Que fue una buena respuesta, por cierto. Lo que ustedes no sé si saben es que Pepi y Jesús, los dos, trabajan en Hacienda. Toquemos madera. ¿Cómo es que trabajando ustedes en Hacienda, en la inspección de Hacienda, sepan tanto de cultura griega, etcétera, etcétera? Es que bastante Hacienda que sabe latín, griego y hasta arameo. Esa sería una buena respuesta, sí, efectivamente. Pues que haya mucha suerte.
con su primera pregunta. Muchas gracias, Jesús. Y vamos allá. Pregunta que dice así. Este año se cumple el bicentenario de la muerte de Mozart y se ha recordado con frecuencia que su esposa se llamaba Constanza, pero si no lo sabían, no les va a servir de mucho conocerlo ahora, porque por 186 pesetas deben decirnos nombres propios de mujer que no sean diminutivos o nombres familiares que comiencen por R, P o M. R, P o M. Por ejemplo, Ramona, 1, 2, 3, responda otra vez. Ramona. Ramona. Patricia. Patricia. María. María. Remedios. Remedios. Manuela. Manuela. Petra. Petra. Miralla. Miralla. Manuela. Manuela. ¡Ay, cuánto me desconsuela el repetir la Manuela! Y con la cantidad de nombres que debe haber en las listas de Hacienda con esas iniciales. Miriam, que por cierto es un nombre de mujer con M maravilloso. ¿Cuántas respuestas? Gracias, requete Jordi. Igual que la primera pareja, 7 respuestas, por lo tanto, 1.302 pesetas. Y vamos ya con la segunda pregunta para nuestra pareja número 1. De acuerdo, Javier. Gracias. Marta. Vamos allá. Aunque no está probado que sea cierto, sino todo lo contrario, se dice que tenemos los sentimientos en el corazón y la razón en la mente. Pues bien, les vamos a pedir que no respondan con el corazón, porque por 1.302 pesetas deben decirnos adverbios que no acaben en mente. Adverbios que no acaben en mente. Como por ejemplo, aquí. 1, 2, 3, responda otra vez. Aquí. Aquí. Allí. Allí. Aunque. Aunque. ¡Uy! ¡Lo que estoy de los nervios! Eso sí que no es adverbio. Pero antes o después debíamos llegar al momento de conocer la cantidad ganada por nuestra pareja número 1. Vamos muy poquito a poquito, han duplicado la cantidad de antes con sus 2 respuestas de adverbios acertados. 2.604 pesetas. Y adelante con la segunda pregunta para nuestra pareja número 2. Marta, si eres tan amable. Suerte. Gracias. Pregunta que dice así. Hay personajes reales o de ficción que forman parte del lenguaje cotidiano. A la chica que espera se le pregunta, ¿no viene tu Romeo? Y en los chistes de locos siempre acaba apareciendo ese que se cree que es Napoleón. Pero como ustedes saben, Napoleón soy yo. Hablemos de mí o de Napoleón. Y por 930 pesetas, díganos nombres de militares famosos a lo largo de toda la historia. Militares famosos a lo largo de toda la historia, como por ejemplo, Napoleón. 1, 2, 3, responda otra vez. Napoleón. Napoleón. Wellington. Wellington. Bismarck. Bismarck. Sé que me vais a zurrar. Bismarck no es militar. No, efectivamente, Bismarck fue un eminente estadista, pero no un militar. Y hasta ese instante, Miriam, ¿cuántas respuestas acertadas? Sí, mi querido Napoleón. Pues para Carmen y Nano, una para cada uno. Y seguimos duplicando y tenemos 1.860 pesetas. Y ánimo, vamos a ver si la cosa se pone mejor con nuestra pareja de campeones. Segunda pregunta para ellos. Vamos allá, que no decaigan. Segunda pregunta que dice así. Una milla náutica es la longitud de arco medida sobre un círculo máximo terrestre, el Ecuador, por ejemplo, correspondiente a un minuto de grado sexagesimal. Por eso el Ecuador mide 360 por 60, igual a 21.600 millas náuticas. Y dado que una milla náutica es igual a 1.852 metros, el Ecuador mide 40.000 kilómetros de circunferencia. ¿Está clarísimo? Esto es fácil. Por tanto, por 1.302 pesetas deben decirnos países que tengan todo o parte de su territorio
territorio por debajo del Ecuador, es decir, que estén en el hemisferio sur, como por ejemplo Argentina. Un, dos, tres, respondo otra vez. Argentina. Argentina. Chile. Chile. Brasil. Brasil. Bolivia. Bolivia. Perú. Perú. Sudáfrica. Sudáfrica. Colombia. Colombia. Namibia. Namibia. Venezuela. Venezuela. Lo dicho me desconsuela, pues no vale Venezuela. Y hasta el punto de Caracas, ¿cuántas respuestas acertadas por nuestra pareja de campeones, Miriam? Para nuestra pareja de campeones, para Jesús y Pepi, 8, si no me he confundido, 10.416 pesetas. Tercera y definitiva tanda de preguntas para nuestras parejas. Por favor, Carolina. Muchísima suerte. Gracias. Gracias, Begoña. Pregunta que dice así. A las puertas del quinto centenario del descubrimiento de América no podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer alguna referencia al nuevo continente, así que deben decirnos por 2.604 pesetas nombres de poetas, dramaturgos y novelistas nacidos en países americanos de habla castellana. Como por ejemplo Rubén Darío. Un, dos, tres, responda otra vez. Rubén Darío. Rubén Darío. García Márquez. García Márquez. Vargas Llosa. Vargas Llosa. Borges. 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 Huidobro. Huidobro. Gorostiza. Gorostiza. Y vamos, que nos vamos a saber la cantidad definitiva obtenida por nuestra pareja número uno, Miriam. Pues esta es la cantidad definitiva ya para cerrar el cupo de preguntas. Un total de 6 respuestas y para vosotros toda esta cantidad inmensa de dinero. 15.624 pesetas. Vamos a cerrar también la tanda de preguntas con nuestra pareja número dos, Carolina. Gracias, Carmen. Pregunta que dice así, atención. Tomen aliento, Carmen y Nano, pero no se detengan en cuanto tengan los pulmones llenos porque deben arrancarse y decirnos por 1.806 pesetas nombres de diferentes estilos del cante flamenco. Por ejemplo, la soleá. Un, dos, tres, responda otra vez. La soleá. La soleá. La sevillana. La sevillana. El tanguillo. El tanguillo. La malagueña. La malagueña. Del corazón se me sale deciros que eso no vale. No, no, no vale porque el cante jondo prácticamente es sinónimo de cante flamenco. Pero todo el mundo se puede equivocar. Yo antes he dicho que multiplicábamos vuestras respuestas por 1.806 y son en realidad 1.860 pesetas. Quisiéramos que la cantidad fuese por bulerías, pero me temo que va a ser por seguidillas o peteneras, ¿no? Por seguidillas tristes, además, porque han conseguido 4 respuestas. Así que, querido matrimonio recién, yo creo que con esta cantidad podéis compraros un cojín para empezar. 7.440 pesetas. Y llegados a este punto, la tercera pregunta para nuestra tercera pareja, nuestra pareja de campeones. Ya saben ustedes que los campeones con tan solo 2 respuestas que acierten van a seguir siéndolo. Y llegados a este punto, repetimos siempre la esperada visita de... ¡Curro!
Noches. Por favor, aquí tienes a nuestros campeones. Pregunta para don Jesús. Sobrecito para ti, Curro. Muchísimas gracias. Hasta luego. Curro se ha puesto así de contento cuando comentábamos antes del programa cuál era el tema de hoy, que era Mozart. Y me decía, bueno, en la Expo 92 Mozart va a estar presente a través de una selección amplísima, de una difusión de su música maravillosa. Bueno, desde el Don Giovanni, del que les hablaba, recuerdan ustedes, hace unos programas, interpretado por la Ópera de Viena, hasta las mejores sinfonías de Mozart. 37 formaciones de orquestas sinfónicas de todo el mundo, desde Nueva York hasta San Petersburgo, interpretarán las melodías de Mozart, dirigidas por directores famosísimos, desde Zubin Mehta, Daniel Barenboim, James Levine, Rostropovich, Claudio Abbado, etcétera, etcétera. Será la música de Mozart algo importante en la Expo 92. Importante que ustedes respondan dos preguntas para seguir siendo campeones. Y la pregunta dice así: en la tradición escénica española se llamaban compañías de verso a las que representaban comedias o tragedias sin música, aunque las obras no estuvieran versificadas. Era más o menos sinónimo de teatro hablado. Pero tendrán que ser más exactos con el término cuando nos digan por 10.416 pesetas títulos de obras teatrales españolas escritas en verso. Como por ejemplo, Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio. Uno, dos, tres, responde otra vez. Don Juan Tenorio. Juan Tenorio. ¿La Celestina? ¿La Celestina? ¡Eso sí es canela fina! ¡No es verso la Celestina! Efectivamente, no es verso, es prosa. Y la prosa de una cantidad exigua para nuestros campeones. Exigua, qué bonito, Jordi. Con lo fácil que lo tenían los campeones, solamente con dos respuestas repetiendo campeones, pues no. Una respuesta. Se quedan con esa maravillosa cantidad, 10.416 pesetas. ¿Y podemos, Miriam, ya adelantar las tres cifras de la tarjeta de participación de 10 minutos? Aquí las tengo, requete Jordi Popotitos. La primera al 4, la segunda al 0 y la tercera el 6. Y ya les iré contando y ahora Jordi les cuenta los campeones. Y Marta, Carolina, procedamos ahora a desposeer a Jesús y a Pepi de sus bandas de campeones y traslademos dichas bandas a nuestros campeones del día de hoy, nuestra pareja número 1, Begoña y Javier. Que naturalmente continuarán con nosotros la próxima semana. Bien, nuestros campeones han ganado 15.624 pesetas con la máquina de Miriam, pero pueden, además de continuar la próxima semana, continuar como millonarios, porque ahora vamos a poner en marcha otra máquina. La máquina estrella de nuestro juego del Zodíaco. Virgo, Cáncer, Tauro, Capricornio, Escorpio, Leo, Aries, Sagitario, Piscis, Acuario. ¡Viva la suerte! Estamos en nuestro juego del Zodíaco y Susana tiene en su poder un sobre que contiene la carta elegida al azar por nuestro notario. Vamos a mostrar ese sobre y vamos a extraer la carta de nuestro remitente. Susana. A ver, veamos. Aquí está la carta.
Efectivamente, es una carta correcta, remitida al Juego del Zodíaco, programa 123, apartado 626-28080 de Madrid. Y recuerden ustedes que también pueden depositar sus cartas para nuestro Juego del Zodíaco en cualquier administración de lotería. Vamos a ver cuántos décimos nos han remitido en esa carta. Esta persona ha mandado bastantes décimos. Vamos a ver cuántos. De aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y están casi todos los signos, excepto Escorpio. Excepto Escorpio. Y vamos a saber ahora el signo zodiacal de nuestro remitente o de nuestra remitente. Su signo es Géminis. Géminis, muy bien. Y ahora conozcamos ya el nombre de quien remite esa carta. Don Salvador Ruiz Rodríguez, de Tabernes Blanques, Valencia. Don Salvador Ruiz, la cuestión es así de sencilla. Usted ha enviado 11 décimos, a excepción de Escorpio. Qué lástima, porque si usted hubiese enviado los 12 signos, usted se hubiese asegurado un premio de 12 millones de pesetas que tendría ahora en su mano. Pero bueno, ¿qué pasa si sale cualquier signo que no sea Escorpio y usted gana 12 millones? Si además ese signo es Géminis, que es su signo zodiacal, usted gana 24 millones. Y si saliera Escorpio, pues usted no gana los 24 millones, pero nuestro campeón, Javier, que es Escorpio, sí ganaría un millón de pesetas. En todo caso, don Salvador, lo que sí usted tiene completamente asegurado son 10 números completos en todos los signos numerados del 0 al 9 y que nos muestra, como siempre, María. Esto es lo que usted se va a llevar, que no está nada mal, porque con un poco de suerte usted puede ganar casi 500 millones de pesetas en un próximo sorteo. Y además tiene premio asegurado porque los números acaban del 0 al 9. O sea que, muchas gracias, María. Así están las cosas, don Salvador Ruiz, que haya mucha suerte y atención, porque vamos a hacer girar la estrella de nuestro Juego del Zodíaco. Sandra, por favor, cuando quieras. Venga, y ahora que todo el mundo aplauda, silbe y grite su propio signo, ¡venga! ¡Vamos! Taurito. ¿Eh? Y el signo afortunado de esta noche, señoras y señores, es Tauro. Con lo cual, mucha atención, don Salvador Ruiz de Tabernas Blancas, Valencia, acaba usted de ganar 12 millones de pesetas. Además de los 10 números completos, numerados en el 09 y en todos los signos. Pero además, otra circunstancia importante, porque antes nos hemos referido a nuestro campeón, pero nuestra campeona es Tauro y Begoña gana un millón de pesetas. Y también todos los amigos que están en el plató y que pertenecen al signo de Tauro y que serán muchos, Miriam, ¿no es cierto? Vamos, cierto, y una verdad enorme y gorda. Vamos a ver esa manada de todos los Tauros que hay entre el público, ¡que se levante! ¡Todos arriba y un aplauso! ¡Tauro, contento! Por supuesto, que tienen premio. Efectivamente, todos los amigos de nuestro plató que pertenezcan al signo de Tauro, naturalmente recibirán un billete completo de 10 décimos para un próximo sorteo. Ya lo ven, si usted participa en la Lotería del Zodíaco, ese sorteo que se celebra todos los sábados en el Salón de Sorteo de Loterías, y no tiene suerte, no tire esos décimos. Nos los envía, como ha hecho don Salvador Ruiz de Tabernas Blancas, Valencia, hoy. Cuantos más posibles, si pueden ser 12 de distinto signo, mejor, porque usted se asegura los 12 millones de premio. Y nos los remite aquí, porque aquí puede tener una segunda oportunidad y ganar 12 millones, como don Salvador, o tal vez 24 si la suerte le acompaña, que no están nada mal. ¿Les parece bien? Pues ahora, un instante de pausa y continuamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dentro de un momento volvemos otra vez. ¡Vamos con el punto!
de contarles que Mozart, además de éxitos, cosechó muchísimas envidias entre los colegas de su época, pero sobre todo con uno, con Salieri. Con Salieri, que le envidiaba ferozmente y siempre trató de hundirle. Y como por aquel entonces todo era muy exquisito, pues inclusive las envidias, pues la eliminatoria de hoy también va a ser muy exquisita. Por ejemplo, allá a lo alto del pedestal tenemos a las Salieris, Salieri A y Salieri B. Y aquí, al otro lado, tenemos a los Mozarts, Mozart A y Mozart B. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿en qué consiste esta eliminatoria con tanto Mozart y con tanto Salieri? Yo les explico. Los Mozart tendrán que elevar su música hacia la inmortalidad, escalando por este resbaloso camino y ayudándose de las cuerdas. Y las Salieri, que están arriba esperando, ansiosas y envidiosas, pues tratarán de impedir el ascenso a su Mozart contrario. ¿De qué forma? Bueno, pues se pueden ayudar de una lima para cortar las cuerdas, pero que nunca arrojen la lima, por supuesto. Y hemos estado buscando pues notas desafinadas de Salieri, pero no hemos encontrado notas desafinadas, hemos encontrado huevos desafinados. Huevos desafinados que yo les aseguro que tiene la garantía de putrefacción. Y pues tendrán que azotarles, eso sí, no les pueden tocar ni un pelo. Así que ganará aquel Mozart que consiga elevar su música hacia la inmortalidad, o quien esté más cerca de ella. Y creo que no se me ha olvidado ningún dato, así que Mozart, Mozart B, Mozart A. Salieris, ¿preparadas? Cuando yo silbe, todo el mundo, por favor, que se quede con las laringes destrozadas de chillar. ¡A la de una! ¡A la de dos! Bueno, hemos tenido un Mozart peleón que desde el primer momento se ha colocado en la rampa hacia la inmortalidad, y teníamos un Mozart que estaba continuamente pues lleno de claras de huevo y en el suelo. Pero bueno, tenemos ya los campeones para la subasta, porque han luchado ferozmente tanto su Salieri como su Mozart. Así que pareja ganadora para la subasta, la pareja B. Los pelos, tú sabes, y pitimilín. Enhorabuena, y luchando a Mozart. Enhorabuena, Salieri, a huevazo que te crió. Hasta luego, suerte, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Y la peluca que te ha pasado, Jesús? ¿Dónde se te ha quedado? Se te ha quedado el moño postizo, hijo mío. No lograba subir el Mozart, no lograba subir con su piano el instrumento de su arte, pero de todas formas sabéis que con esta humilde y sencilla presentadora en este momento, engrasados y enhuevados, podemos ganar muchos millones de pesetas con Vidal Sassoon. Un aplauso y nos vamos para allá. ¡Seguidme! ¿Mis casusito? Miss Super Petty, Salieri, Mozart, ¿qué tal? ¿Entras bien, Jesús? ¿Te ayudo? ¿Encajas bien en la mesa? Pues sí. Una vez que ya estáis aposentados, pareja A, suerte con Vidal Sassoon. No sé, yo tengo un sentimiento hoy decadente. No sé por qué, pero a mí me da hoy que el Rupertón Malos Pelos va a hacer una aparición de estas maravillosas con un pelucón a la época, tipo Miriam de Azorca, pero no lo sé. Tengo esa sensación en mis carnes.
Vamos a ver la carta. Vamos a ver primero la carta, por favor, Marta. La carta del afortunado. Bueno, ustedes están viendo los pelucones que lucimos hoy en el programa, ¿no? Y se preguntarán, ¿qué pasaba en aquella época? ¿Cómo se lavan la cabeza? Es que Vidal Sassoon tiene la solución. ¿Qué hay, caspa? Botellón blanco de Vidal Sassoon. Champú maravilloso, acondicionador, todo en uno. Y caspa que te crió fuera. Seguramente le ocurrirá lo mismo a este concursante o concursanta. Vamos a ver. Esto es lo que mejor le sale, miren. Qué exquisito, qué forma de romper los sobres tengo. Vamos allá. Y Jesús y Pepi esperando. Tachín, tachín, la afortunada, porque es una mujer. Se trata de María José Serret Fabra, que nos escribe desde Amposta, Tarragona. Un beso muy fuerte, María José, porque creo que tus letras hoy van a ser todas rupertiles. No, hombre, no, digo, no, mujer, no. Espero darte mucha suerte. Por favor, Requete Martez, a ver si tiene un sello. Siempre te engaño, ¿verdad? ¿No tiene sello del establecimiento? No. Marta, llévatelo y se lo das a Pepi y a Jesús, que estarán esperando ganarse dinerillo después de ese esfuerzo que ha hecho Jesús. ¿Veis las letras, verdad? Sí. Hay tres letras tachadas y tenéis que decirme por orden, pues por ejemplo, la primera letra tachada. Vamos allá, Jesúsillo o Pepi. La prime. La L. La L. ¿Vos dónde estás? Aquí, L. Yo espero que no salga Ruperta, no he querido dar mal gafe, de verdad. Todo es posible. No, ¿verdad? Oye, de verdad. ¡Ey, 500.000 pesetas! Botella blanca, 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 que valía 500.000 pesetas. Pepi, es el turno de que utilices tus cuerdas vocales y me digas cuál es la segunda letra. La primera S. S. Vamos allá por la primera S. ¿Dónde estamos? La S, S, esta es la S que se ilumina. Bueno, tenéis 500.000 pesetas. La mitad para María José y la mitad para vosotros. De verdad. ¡2 millones de pesetas! Mozart, lleváis ya pues 2 millones de pesetas, 1 millón para María José y 1 millón para vosotros. ¿Os imagináis que saliera Ruperta ahora? ¡Qué chasco más grande! Venga, Mozart, dime con alegría esa tercera letra. ¿La? N. ¡N de nada! ¡N de nada! ¿Dónde está? O N de Nortuna, en vez de Fortuna, de Nortuna. ¡Ay, la peluca que le han puesto, pobrecita! ¡5 millones de pesetas! Mozart, Salieri o lo que es lo mismo, Pepi, Jesús, tenéis esa cuarta letra maravillosa que tenéis opción de girar o no girar, porque puede salir 10 millones de pesetas con esta mano, con esta suerte, con esta peluca o Rupertón. ¿Qué hacemos? Nos plantamos. ¿Os plantáis con 5 millones de pesetas? ¡Un aplauso! Acérquense, bandera. ¡Bandera! ¡Bandera! Mozart, por favor. Salieri a mi derecha, Mozart a mi izquierda. Aquí bien, aplatanados con la presentadora. Y tienen 5 millones, 2 millones y medio para ellos, a repartir como siempre. Y ahora esta exquisita dama, esta exquisita dama, Marta, nos va a hacer eso, que nos va a visionar, nos va a hacer ver dónde estaba la cuarta letra de 10 millones de pesetas. ¿Habéis pensado en esa letra para elegir? No. ¿Y dónde está el Ruperto Malos Pelos? ¡Mírala! Ruperto Malos Pelos, que esta vez no ha ganado, porque lleváis 5 millones de pesetas de parte de Vidal Sassoon. ¿Y todo por qué? Por suerte. Un beso muy fuerte y nos vemos dentro de un ratitín. ¡Chao! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dentro de un momento volvemos otra vez. Y llegamos ya a la subasta en el 1, 2, 3 y aquí están Nano y Carmen. ¿Recuerdan ustedes que Nano y Carmen se casaron hace muy poco? Que Carmen, con su sinceridad habitual, nos decía, queremos llevarnos un premio en metálico. Pues bien, están ustedes ahora en disposición de llevarse uno de los premios importantes que pasarán seguro por esta mesa. Pero ustedes deben decidir cuál. Y ustedes no van a sufrir solos en esta opción, porque también les acompañarán los sufridores, que están ya instalados en ese lugar de sufrimiento, que es nuestra lavandería china, donde también se encuentran Patricia y Carolina. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Jordi. Aquí estamos, como tú has dicho, en este lugar de sufrimiento, para decirles, como siempre, quiénes serán los sufridores de la próxima semana. Y esto es lo que nos han enviado, una prueba de compra de Ariel Oro, y su nombre es Olga Becerril Zapater, que vive en Nuestra Señora del Agua, número 10, en Resuelo C, de Zaragoza. ¡Enhorabuena!
A ti y a tu acompañante les tocará lavar, frotar, remojar y sobre todo sufrir por dos cosas. Por conocer de antemano los regalos y ver cómo los concursantes van rechazando los buenos sin poder hacer nada. Y segundo, por no poder alcanzar el paquete de Ariel que tanto os ayudaría en vuestro trabajo. Y aquí les dejamos con los sufridores de hoy. Que ustedes lo sufran bien. Buenas noches, sufridores. Buenas noches. Ante todo, quisiéramos saber vuestros nombres, de dónde venís. Yo soy Susana. Yo soy Jesús. Venimos de Salamanca. ¿De Salamanca? ¿Ah? Sí. Muy bien, Susana, ¿cuántas cartas escribiste para ser sufridora del 1-2-3? Pues muchas. Muchísimas. Sí. Bueno, pero tuvisteis suerte, ahí estáis, en esa lavandería china. Y Jesús, ¿cuál sería el premio que tú has soñado de llevarte esta noche? Hombre, si fuese posible una secretaria, pero como no es posible, cualquier cosa es buena. Vuestro parentesco es de hermanos, me temo, porque si no... Sí. Muy bien, pues que haya mucha suerte, que lo sufráis bien, como decían Patricia y Carolina. Como ustedes saben también, nuestro programa hoy está destinado a Mozart. Si hubiésemos que efectuar o tuviésemos que efectuar un breve boceto de la vida de Mozart, diríamos que era músico a los 4 años, que a los 5 años ya hizo su primera composición musical, que fue un niño prodigio, evidentemente, y que, como todo genio, fue muy envidiado. La historia de Salieri con Mozart es suficientemente conocida, su matrimonio con Constanza. Hoy sabemos que Mozart es un genio. Pero en la época en que Mozart vivió, en la segunda parte del siglo XVIII, la gente, sus contemporáneos, no opinaban tal vez lo mismo. Por eso sería conveniente que nos fuéramos a Palacio para que alguien desde allí nos contara cuál era la opinión de la gente que vivía en torno a Mozart. Vamos a Palacio. Chaval con tanto genio que asombró, con todos a sus pies y a los 6 abriles nada más. Mozart, hoy solo eres tu sombra, nadie quiere tratos con un prodigio que la edad no conservó. Ha puesto Carolina en su número. Sí, pero sin embargo, fíjate qué carita más dulce y tierna tenía Mozart. Sí, efectivamente, Mozart tenía una cara realmente tierna.
en este retrato de un jovencísimo Mozart, que naturalmente lleva una tarjetita y que voy a leerles naturalmente hasta donde pueda. Mucha atención, Carmen Dinara. El programa de hoy, dice la tarjetita, versa sobre Mozart. De aquí, un antiguo retrato. Todo lo antiguo, con el paso del tiempo, adquiere más y más valor. Y hasta ahí podemos leer. Esta es la tarjetita que nos trajeron desde Palacio, conjuntamente con el retrato de un jovencísimo Mozart, de un Mozart que todavía estaba quizás en una época en que no estaba acosado por la envidia. Don Jordi. Buenas noches, señor MacRollo. Tranquilo, don Jordi, que no pasa nada. Que no, nada. No pasa nada. Aquí no pasa nada. No pasa nada. Que desaparece un periódico de la noche a la mañana. Pasa nada. Que te suben los entierros de repente. El 64%. Pasa nada. ¿Cómo le ve usted? Que la gente te explica nada más que sus problemas pasando olímpicamente de los tuyos. ¡Pasa nada! ¿Y sabe usted por qué me gusta a mí este país? Pues no tengo ni idea, oiga. Porque aquí no pasa nada. Ay, que esto fue usted. Ya, está, todo esto está muy bien, pero no ha empezado usted por el final. Es que estoy haciendo una obertura. ¡Ah! Una obertura, ya. Una obertura. Ya entiendo. Es que vengo de Austria, donde se está celebrando el segundo centenario de la muerte de Mozart. ¡Y vengo de Mozart hasta el gorro! ¡Hasta el gorro vengo de Mozart! ¡Hasta el gorro! Todo el santo día hablando de Mozart. Venga que hablar de Mozart. Venga música de Mozart. Venga con los recuerdos de Mozart. Que si llaveros, mecheros, relojes, anillos. ¡Ya está bien de Mozart, hombre! ¡Hasta chicles con la cara de Mozart! ¡No aguanto más a Mozart! ¡Tarará, tarará, tarará! ¡No aguanto más! ¿Y qué recuerdos se trajo usted de...? ¿Una gaita en un programa de Mozart? Como me dieron tanto la gaita con Mozart, sí. Fui a una tienda y dije, dime algo que no tenga nada que ver con Mozart. Y compré una gaita. Y después de pagarla, salí de la tienda y me dicen que también tenía que ver con Mozart. Pues la verdad, no lo entiendo. ¿Usted ha oído hablar de la flauta mágica? Sí, claro, es una de las óperas más conocidas de Mozart, sí. Es que esto lo venden como la versión gallega de la flauta mágica. Ah, sí, ¿eh? Sí, señor. Además, que se me pasen a mí estas cosas tiene la cosa su intriga, porque yo soy una de las personas que más sabe en el mundo de Mozart. ¿Sí? No me diga, señor MacRollo, que usted es aficionado a Mozart. No me llame MacRollo, llámeme Perales, José Luis Perales. Ah, claro. Es cierto, en España se hizo una encuesta sobre cuál era el compositor más que preferían los españoles, y el primero fue José Luis Perales, y el segundo, Mozart. Ya se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo por el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, la enana, y navegar. Y se mareció y a su cuerpo le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se mareció y a su barco le llamó libertad y el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Ya terminé de imitarles al Perales, para que vean que el que canta soy yo, y no él, la, y no él. Ya me marcho, ya me voy, ya terminé. Auténticamente sorprendente el señor MacRollo, como siempre.
Nos ha dejado lo que él llama la gaita mágica, una versión rarísima de la flauta mágica, con tarjetita, evidentemente, que paso a leerles a continuación. El señor MacRoyo acaba de dejarnos esta gaita mágica, versión gallega de la flauta mágica. Al fin y al cabo, los dos instrumentos tienen un sonido similar, ¿no es cierto? Pues hasta ahí podemos leer. Tenemos dos regalos, tenemos la gaita mágica del señor MacRoyo, tenemos el retrato de Wolfgang Amadeus Mozart cuando era joven. Y yo creo que podríamos volver a Palacio para buscar otro regalo. Volvamos a Palacio y veamos qué es lo que ocurre ahí. Ahí vemos a nuestras chicas alborotando. Patricia, por favor, ¿quieres acercarte? ¿Puedes acercarnos el clavicordio que utilizaba Mozart para sus composiciones? Ese, exacto, sí, por favor. ¿Pesa mucho, Patricia? ¿Sí? Bueno, entonces trae el piano más chiquitín, el que hay encima, sí, ese. Gracias. Muy amable. Aquí te traigo este piano y con él la música. Do, do, re, mi, fa, sol, la, si, fa. Me voy a ensayar por ahí. Sí, sí, sí. No. Qué bonito, qué bonito. Bueno. Esta diríamos que es una réplica en miniatura del piano, del clavicordio que utilizaba Mozart para sus composiciones y que naturalmente también trae una tarjeta que vamos a leer a continuación y que dice así. No es necesario que les digamos que este regalo tiene que ver con la música y las notas musicales. Y hasta ahí podemos leer. Y ya saben ustedes que siempre que en esta mesa hay lugar para tres regalos, hay lugar para una decisión importante. El retrato del joven Wolfgang Amadeus, la gaita mágica del señor MacRoyo o este piano, reproducción del clavicordio que utilizaba Mozart. A mí el marco me gusta bastante. A mí también. A mí no me gusta la gaita. ¿No te gusta la gaita? Pues fuera la gaita. Fuera la gaita. Fuera la gaita. Y vamos ya a desvelar por completo la combinación de la tarjeta de participación de 10 minutos, con lo cual se pueden ganar los millones de Camelia. Vamos a ver. ¿Recuerdan ustedes que las tres últimas cifras de nuestra tanda de preguntas eran el 4, el 0 y el 6? 4, 0, 6. Que la pareja ganadora en la eliminatoria es la pareja B, o sea que la combinación hasta ahora era 406B, y que las dos letras que rematan esa combinación son la R y la N, 406BRN. Dicho lo cual, vamos ya a saber cuál es el premio que ustedes han dejado con la gaita del señor MacRoyo. MacRoyo acaba de dejarnos esta gaita mágica, versión gallega de la flauta mágica. Al fin y al cabo, los dos instrumentos tienen un sonido similar y hablando de gaitas, desde luego para ustedes hubiese sido una gaita llevarse. ¡A nuestra querida Ruperta! Ruperta, que hoy viene más mozartiana que nunca y que en su interior no tiene más que pequeñas calabacitas de chocolate. Que yo le ruego a usted, Nano, que reparta entre el público, pero vamos a ver si logra usted llegar hasta los de arriba, que nunca les toca nada, ¿de acuerdo? Vamos repartiendo, que le ayude Carmen, si es tan amable. Vamos allá. Bueno, se agotaron las existencias. Se agotaron las existencias de nuestra querida Ruperta. Por favor, María, bien, si eres tan amable. Rupertita por aquí. Tarjetita por aquí. Gaita de regalo, te lo he dicho, era una gaita de regalo. Y Marta, si eres tan amable. La gaita eliminada. Quedan dos regalos en la mesa. Y con estos dos regalos nos vamos a encontrar después de esta pausa para publicidad. Hasta ahora. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dentro de un momento volvemos otra vez. Vamos con el 1, 2, 3. Retomamos la subasta. Hemos hablado de la vida de Mozart, pero ahora vamos a hablar de la muerte de Mozart. El día en que Mozart murió, hacía mucho frío en Viena. Comenzó a nevar
y el cuerpo sin vida de Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Amadeus Mozart fue depositado en una fosa común. Sus huesos se confundieron con los de otros huesos de otros cadáveres depositados. Allí todo era blanco. La nieve que cubría las fosas, la cal viva que descompuso los huesos de Mozart y los blancos huesos de las personas enterradas en esa fosa común. La verdad es que no podía comenzar de forma más lúgubre esta segunda parte de la subasta explicándoles la noche en que murió Mozart. Porque sobre ustedes ha caído el frío de mi narración sobre la noche de la muerte de Mozart, sobre ustedes ha caído nieve y sobre ustedes han caído también huesos de esa fosa común. Lo que pasa es que como yo soy tan aficionado a Mozart, si alguno de ustedes tiene un hueso con la inscripción de la fecha de nacimiento y de la fecha de la muerte de Mozart, si es tan amable de venir, por favor. Póngase aquí usted entre Carmen y Nano. ¿Cuál es su nombre, si es tan amable? María del Mar, tiene usted un hueso precioso con la fecha, efectivamente, del nacimiento, 1756, y la de la muerte. Yo le propongo una cosa, yo le compro este hueso, si usted quiere, por, pongamos, 10.000 pesetas. ¿Me lo vende usted? Un poquito más, ¿no? Pues yo la verdad es que le puedo ofrecer 10.000 pesetas. ¿Más? ¿Lo toma o lo deja? No, lo tomo. ¿Lo toma? Muy bien, pues María del Mar, felicidades. Por cierto, María del Mar, venga. Se me acaba de ocurrir que ya que usted me ha vendido este hueso, con la descripción del nacimiento y de la muerte de Mozart, bueno, yo le puedo vender algo. Si usted quiere, usted me da las 10.000 pesetas y yo le vendo esto. No. Tómelo. Ya ahora están en una situación terrible que están nuestros concursantes, ¿sí? Pues vamos a ver qué es lo que hay aquí. ¿Me compra usted esto? Pues muy bien. ¿Me da usted las 10.000 pesetas? Muchísimas gracias. Y vamos a ver. Aquí tiene algo que la va a dejar a usted en los huesos. Una botella de laxante maravilloso. Que lo disfrute. Muchísimas gracias. Adiós, María del Mar. Bueno, ya tengo un hueso más para mi colección. Y qué bien, qué agradable, que cuando das un buen regalo incluso hay besos de premio. Un momento. Mira, mis compañeras no tienen nada de suerte. Pues yo, sí. Y cuando puse estas rupertitas de la suerte, se llevaron un buen premio. Entonces ya verás que esta noche te ganas algo bueno. Pero si no, pues me llamo Carolina, Marta, Patricia o Belén. Por favor, Elsa, que todo el mundo te conoce. Qué mal sabe, Elsa. Bien reconfortados y llamando a la suerte, tenemos en la mesa, como siempre, dos regalos y en espera del tercero. Tenemos el retrato del joven Amadeus Wolfgang Mozart y tenemos el clavicordio, al menos una réplica en miniatura del clavicordio que utilizaba Mozart para sus composiciones. Y nos falta un tercer regalo, evidentemente, para que ustedes decidan y para que ustedes puedan optar de alguna manera. Buenas noches, señor. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? De señor, nada. ¡Señora! Ah, claro, señora. Y él será su hijito. No, usted no da ni una. No. Este no es mi hijo, este es Mozart. ¡Ah, Mozart! ¡Amadeus! ¡Claro! ¡Quítate el dedo de la nariz, socochino! No, es normal que en un programa de Mozart apareciera Mozart, aunque fuera en, bueno, en esa temprana edad que era considerado como un niño prodigio. Y usted sin duda debe ser Frau Gunilla Gunde von Hallstein.
¿Quién dice usted que soy yo? Gunilla Gunde von Alessine, la institutriz de Mozart. No, no, de eso nada. Yo soy su musa. ¿Su qué? La musa de él. Todos los artistas, sí, cuando nacen, necesitan la musa, la inspiración. Yo soy la musa de él. Ah. A mí me ha tocado este niño. Que además de guarro, es de un bruto, quítate el dedo de la nariz, niño, no haga más pelotilla. Pero no, no dirá usted, no vendrá usted a contarnos que Mozart era... Bruto, sí señor, no hay forma de que le entre la inspiración, quítate el dedo ahí, me pone nervioso, ahí te voy a dar con esto, ¿eh? No hay forma de que le entre la inspiración, tiene un oído, oh, y ahora verá usted, voy a hacer la prueba, verá usted. Mira, niño, ahora yo voy a quitar el dedo, yo voy a hacer esto y luego tú lo repites, ¿eh? Mira, ba 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 pam. Ba 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 pam. Ahora, repíteselo aquí al señor gordito este. Ba ba bom bim bom bam. ¿Ha visto usted? Yeah. Sí, parece una traca valenciana. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que lo que usted estaba entonando e inspirándole era de Beethoven. Ah, pues con razón el niño a lo mejor claro. No cantaba, claro, que era de Beethoven el joven, claro, también. Yo que me equivoco. Bueno, pues es igual, pero es muy bruto y muy atolondrado. ¿Sí? Yo lo sé muy bien que voy detrás de todos los días corriendo. El otro día llega a casa porque este niño tiene una risita que quita los nervios a cualquiera, empieza, parece una mula riéndose. Y llegó a casa todo así corriendo y le dice a su madre, mamá, que no quiero ir al colegio porque todos me llaman despistado. Despistado, me llaman despistado. Y hasta así dice, sí, niño, eres muy despistado. Ve al piso de lado que es donde vive y se lo dice a tu madre porque yo soy la vecina. Bueno, tal vez el Mozart niño fuera despistado, pero ¿bruto? Sí, bruto. Y nada más piensa en el sexo. Hay que ver con la edad que tiene, en el sexo. Sí, porque la profesora que él tiene es una profesora que no por nada, pero hay que ver cómo está. Tiene aquí dos, Cáceres y Badajoz. Y entonces viendo aquí. Y lleva una cadena con una cigüeñita de oro. Ajá. Y estaba dando la clase, quita el dedo de la nariz. ¿Qué ver, niño, este? Estaba dando la clase de solfeo. Y al dar el solfeo tenía el tembleque aquí, con la cigüeña aquí colgando, pues ya me dirá usted, decían do, re. Y claro, que yo venga a moverse y esté mirando. Claro, ya la maestra le dice, ¿qué? ¿Te gusta la cigüeñita? ¿Eh? Y este, sí. ¿Te gusta la cigüeñita, no? Y él sí. ¿Sí, qué quiere, que te deje la cigüeñita? Y dice, no, déjeme el nido. El niño. Bueno, claro. Que no sabe. Le tiene muy mal el oído el niño este. No me ha tocado ni el triángulo. Ahora verá, para que lo vea. Voy a cantar una cosa, a ver si te inspira, ¿eh? Mira. Mi jaca, galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito. Anda, cántesela al señor. Mi caballo coge el pueblo. Nada, que no tiene oído. Oye, déjale el metrónomo. Es ahí, porque total metrónomo, para que te sirva. El metrónomo sí, sí que era muy total para, que lo, para lo que te sirva a ti. Y vámonos ya hasta el burgo este, que no me lo lejos, que está cantando eso que te inspiré el otro día de Valencia. ¿Te acuerdas? Venga. Valencia es la tierra de las flores. ¡Del color! ¡No, del color! ¡Era el niño regalo! ¡Del color! ¡Valencia! Lo que nos faltaba, conocer a Mozart niño y a su musa. Ni más ni menos, que nos han dejado un metrónomo, instrumento utilizadísimo por todos los músicos que se precien, y en el metrónomo, naturalmente, una tarjetita, que paso a leerles a continuación, tarjetita que dice así. La musa de Mozart, a pesar de sentirse muy frustrada, nos ha dejado este metrónomo. El metrónomo fue patentado en 1816 y dicen que el primer compositor que lo utilizó fue Beethoven, precisamente. Y hasta ahí podemos leer. Nuevamente tres regalos, retrato, clavicordio en miniatura y metrónomo en la mesa, todos prácticamente relacionados con Mozart y su música, y ustedes deben decidir cuál dejamos ahora. A mí me encantan esos dos, la verdad. O sea, yo dejaría esto. Sí. Es que aquel yo creo que... Eso de que las cosas con el tiempo van cogiendo valor. Aquí hay una cosa que coge valor todas las semanas, desde hace mucho tiempo. Vamos a dejar este, ¿no? Sí. Sintetizando, dejan ustedes el metrónomo. Sí. Muy bien, que acaba de llegar. Pues, decíamos que el metrónomo lo utilizó Beethoven, patentado en 1810, y como nosotros somos buenas personas, sabemos que, de no ser ustedes compositores, un metrónomo de poco les va a servir. En cambio, sí puede serles útil lo que acaban de perder, o podía haberles sido útil.
dos billetes para que ustedes hagan un fenomenal recorrido en metro. Pero naturalmente no en un metro cualquiera, sino en el metro más lujoso del mundo. El metro de Moscú. Los billetes para que ustedes hubiesen viajado a Moscú, gastos pagados y visitado el metro más lujoso del mundo. El metro de Moscú. Tarjetita por aquí. Billetes de metro que yo me guardo por si algún día voy a Moscú y decido utilizarlos. Y metrónomo, por favor, Marta. Decíamos que en nuestra mesa prácticamente todos los regalos hasta ahora, Carmen y Nano, estaban relacionados con la música, y la música debe estar presente también en un programa dedicado a Mozart. En 1981 aproximadamente, el maestro Reverteri, en Italia, seleccionó a las mejores chicas de un conservatorio y hizo una formación. Formación que podría ser equiparable a las de I Musici o I Solisti Veneciani. Una formación que, no obstante, ha introducido elementos de música mucho más actuales y mucho más modernos, y que ha vendido más de 15 millones de discos, que tienen muchísimos discos de platino y de oro, y que se han desplazado, después de actuar por toda Europa, en exclusiva desde Italia, para actuar ante todos nosotros en el 1-2-3. Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso, y escuchen ustedes, porque es una magnífica interpretación, la presencia en 1-2-3 de Rondò Veneziano. Evidentemente una preciosidad. Aquí traigo una máscara que ya sabes que son utilizadas mucho en Venecia. Efectivamente. Muchas gracias, Patricia. Máscara veneciana, del carnaval veneciano. Tarjetita. Preciosa la actuación de Rondò Veneziano, ¿no? Que además siempre actúan con esos trajes, con esas pelucas, recreando el ambiente del siglo XVIII.
Es importante la música italiana también en la época de Mozart, porque era la que dictaba de alguna manera las tendencias musicales, a pesar de que Mozart fuera un gran compositor. No en vano el maestro de la corte era Salieri, que era de origen italiano. Vamos a leer la tarjetita hasta donde podamos del Antifaz. Acabamos de escuchar una interpretación de Rondó veneciano. En Venecia hubo muchos personajes famosos, desde Otelo a Marco Polo, pasando por alguien muy enamoradizo que fue símbolo de conquistadores y que muchas veces usaba esto, un antifaz, para ocultar su cara. Nos estamos refiriendo, claro está, a Casanova. Ya está, ahí podemos leer. El antifaz de Casanova, que vino desde la actuación de Rondó veneciano, la miniatura del clavicordio y el retrato de Mozart. Nuevamente, ustedes deben decidir. Me gustan los tres, ¿por qué decides tú? Yo, si quieren, decido y me quedo con el premio. No, pero aquí el juego consiste, es mucho más emocionante que decidan ustedes. ¿Para qué les vamos a engañar? ¿Te gusta esto? Pues venga, esta. Yo creo que dejamos la máscara. Está la máscara. Dejan ustedes la máscara. Sí. Muy bien. De decíamos que uno de los personajes que en Venecia utilizaba este antifaz era Casanova. Casanova, en italiano, quiere decir casa nueva. Pues bien, si ustedes quieren que su casa, recién casados, sea o parezca nueva, les aconsejamos que renueven el suelo y las paredes de su cocina, de sus salones y de sus baños. Y si deciden hacerlo, no lo duden, nada mejor que ¡Porcelanosa! Y Porcelanosa nos trae, como siempre, un juego que puede decorar sus mejores sueños, o a veces los sueños pueden convertirse en pesadillas, ¿por qué no? Es un juego, es evidente que es el juego de Porcelanosa, que ustedes ya más o menos conocen su funcionamiento, y ahora ustedes deciden si lo retiramos definitivamente y se siguen quedando con estos dos regalos, o se guardan el juego y dejamos uno de los dos. Yo creo que bastante juego tenemos ya con los niños. Dejamos. Sí, pues un fuerte aplauso para el juego de Porcelanosa, esos magníficos azulejos que decoran nuestros mejores sueños. Podemos retirar el juego, tarjetita por aquí y Marta, un antifaz precioso para cualquier carnaval veneciano. Y nos seguimos quedando con el retrato del joven Mozart y también con esta miniatura del piano. Miriam. No cambia, esta mujer no cambia. ¡Gracias! A ver si sois capaces de hacer lo mismo. Vosotros decís Jordi, Jordi, Jordi y vosotros decís Miriam, Miriam, Miriam. A ver, una, dos y tres. ¡Miriam, Miriam, Miriam! ¡Miriam, Miriam, Miriam! Muy bien, hombre, muy bien, hombre, muy bien. Pues ya está, vamos a ganar mucho dinerito, vamos a ganar también regalos de Philips. Y bueno, pues para eso voy a pedir que pongáis una cara muy singular. Habéis estado escuchando que Mozart tenía muchos problemas con sus músicos, sobre todo con Salieri, que le odiaba y le envidiaba, y entonces le hacía burla constantemente. Y eso es lo que quiero que hagáis todos, una tremenda burla al supuesto Mozart. Sois todos Salieri y tenéis que sacar la lengua hasta los pies. Aquel que tenga la lengua más larga será aquel que se gane ese medio millón de pesetas. Pero antes hay que cantar solamente una vez el cántico famoso de Philips, que dice: deje que Philips, placa, placa, le abra los ojos, ¿de acuerdo? Y cuando hagamos le abra los ojos, le abran los ojos, ¿eh? A ver todos de pie, hombre, todos de pie. Bien ahí, bien ahí. Vamos por el cántico solamente una vez. A la de una, a la de dos, y a la de tres. Deje que Philips le abra los ojos. ¡Hombre, hombre, hombre! Pido uno y me cantas cuatro, no está mal. Propina, propinilla. Vale, pues ya sabéis, la burla más feroz, la lengua más larga, así que os dé la vuelta por aquí, ¿vale? Ponerse adminículos de todo color y de todo tipo. Así que me quito el guantecillo. ¡Hola de uno! ¡Hola de dos! Thank you.
barbaridad. ¿Qué don de lengua? Esa también, esa lengua que se sale ya por los pabellones auditivos. Pues vamos a ver cuál ha sido la lengua afortunada. Acompáñeme. Me voy, Jordi, muy me bien. Llevo. Hasta ahora, Miriam. Esa lengua que vale medio kilo, esa lengua que vale un televisor Philips. Contemos todos juntos, ¿os quedan lenguas para contar conmigo? Sí, os quedan músculos lenguiles. No les quedan porque no me contestan, así que venga. ¡Hola, B! ¡Una! ¡Hola, B! ¡Dos! ¡Sí, B! ¡Es un dulce manteo! ¡Es él! ¡Ha sido él! ¡Es un hombre! Alfonso, vaya pedazo lengua que te has sacado para ganarte medio kilo. ¿Serías capaz, muchachuelo, de repetirlo frente de la cámara, Juan? Sí, venga, saca ese pedazo de lengua que te ha caracterizado. ¡Él es Alfonso! ¡Superlengua! ¿Y ahora es que tiene la derecha, sí? Vamos a ver. A pesar de la roña de la mano de Alfonso, va a recoger los billetes, uno por uno, que le va a dar Elsa. ¡Vamos, Elsa, esa entrega de medio kilo para Alfonso! ¡Tiene la mano, muchacho! 100.000 pesetas. ¡Yes! 200.000 pesetas. ¡Bravo! 300.000 pesetas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo que? 400.000 pesetas. ¡Venga, el último fajo! 500.000 pesetas. ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Ah, lo que tienes en tu mano contante es una, que tienes una cámara para recoger lenguas y más lenguas, las que te dé la gana. La cámara maravillosa de Philips que te hace de nuevo entrega. Elsa. Venga, coge la cámara. El aplauso para Alfonso. Gracias, Alfonso, por el visite. Ya te puedes ir. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hala, vete, corre, vete! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Jordi, Jordi, Jordi, Jordi! ¡Miriam, Miriam, Miriam, Miriam! ¿Y qué hacemos ahora? Pues yo creo que ahora deberíamos dar paso a... ¿Qué? ¿A la pu? ¡Bli! ¿Sí? ¡Ta! ¡Ay! ¡Hasta ahora! Un, dos, tres, un, dos, tres. Dentro de un momento volvemos otra vez. ¡Vamos con el un, dos, tres! Y retomamos la emoción de la subasta, naturalmente, con Carmen, con Nano, con todos ustedes. Y tenemos dos regalos, seguimos teniendo el retrato de Wolfgang Amadeus Mozart cuando era joven, casi un niño. Seguimos teniendo esa miniatura preciosa de su piano, de su clavicordio que él utilizaba. Y si les parece, vamos a Palacio y buscamos un tercer regalo, ¿de acuerdo? Vamos allá, de nuevo, vemos al fondo a nuestras chicas, como siempre alborotando. Belén, por favor, sí, acércate. Belén, ¿podrías acercarnos una flauta que seguramente está sobre el clavicordio de Mozart? Busca por entre las partituras, tal vez. La encontraste, muy bien. ¿Nos la puedes acercar? Gracias. Ojalá sea la flauta mágica. Ojalá, Belén, sea la flauta mágica. Ojalá. Flauta que nos llegó desde Palacio, desde las partituras que utilizaba Mozart, y tarjetita que yo paso a leerles hasta donde pueda. Dice así: anteriormente ya con Macroyo hicimos referencia a que la flauta mágica es una de las obras más conocidas de Mozart, así como, por ejemplo, el flautista de Hamelin es uno de los cuentos más populares de la literatura infantil. Y hasta ahí podemos leer. Nuevamente tres regalos, nuevamente el retrato, no, piano el y flauta. ¿Esto? No sé si quieres. Sí, a mí los cuentos. ¿Cuentos chinos? Sí, igual son 1000 cuentos. Dejamos la flauta. ¿Dejan ustedes la flauta? Sí. Bien. Pues vamos a leer en su totalidad, si les parece bien. La tarjetita de la flauta, que se refería a la flauta mágica, al flautista de Hamelin. Seguramente ustedes recuerdan el cuento del flautista de Hamelin. Bien, pues eso es lo que acaban de perder. Un montón de aquellos seres que abandonaron la ciudad siguiendo la melodía del flautista. ¡Todos esos ratones! ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror!
¡Ratoncitos! ¡Ratoncitos preciosos, ratoncitos hermosos! Que vinieron desde Hamelin. Ya saben ustedes que, por cierto, el alcalde de Hamelin no recompensó al flautista. ¿Recuerdan ustedes que no lo recompensó? No. En cambio, nosotros sí. Sí queremos recompensarles a ustedes. Porque ¿cuántos ratones, Carmen, cuántos ratones cree usted que hay ahí? Vamos a contarlos un poco. 6, 9... No, no, no hace falta que se esfuerce, se lo digo yo. 15, hay 15 ratones. 15 ratones, efectivamente, 15 ratones maravillosos. Y bajo la jaula de los ratones decíamos que había una recompensa. Recompensa que evidentemente no recibía el flautista de Hamelin. Una recompensa que, de haber ustedes tenido la oportunidad de quedarse con este regalo de los ratones, hubiese significado una cantidad por ratón. Por ejemplo, 1 millón de pesetas. Pues eso es lo que ustedes han dejado. ¡15 millones de pesetas! ¡15 millones de pesetas! 1 millón por ratón. Usted que soñaba con dinero cada vez que veía un ratón ahora, ¿se acorda de los 15 ratones del dinero? Por favor, Marta, si quieres llevarte los ratones, la flauta y el cheque. Y, naturalmente, tarjetita por aquí. Bueno, pues nada, primer palo gordo. Bien, hemos dejado los 15 millones y seguimos con la vida de Mozart. Una de las obras más conocidas de Mozart es el Requiem, evidentemente. Y el Requiem lo compuso Mozart en los días finales de su existencia. Esa existencia que se vio marcada por esa envidia de Salieri, que era tan atroz que incluso hizo que su genio no fuese reconocido ni siquiera en los días de su muerte. Tal es así que, como antes les contábamos, pues Mozart fue enterrado en una humilde caja de pino y en una fosa común. Fueron días tristes y sobre ese Requiem y sobre esos días finales de Mozart hemos recreado un número musical muy especial cuyo resultado, bueno, mejor que yo se lo cuente, creo que es mejor que lo veamos. Si les parece, vamos a ver el Requiem de Mozart en versión 1, 2, 3. ¡Hey! ¡Requiem final! ¡Hey! ¡Requiem final! Acaba tu requiem final.
manera tan brusca. Sobrecogido estoy por la cara. ¡Qué cara, qué carácter, qué fuerza, qué gesto! El de Carolina. Y esto seguramente, bueno, ya lo ven ustedes. Gestern am 4. Dezember, Amadeus Mozart, Beethoven, es la esquela que anunciaba la muerte de Amadeus. Bien, bien, bien. Esquela, que naturalmente lleva una tarjetita, que yo paso a leerles a continuación, y que dice lo siguiente. Esto que nos han dejado, que nos ha traído Carolina, pudo ser la esquela que dio la noticia de la muerte de Mozart. Nuevamente, tres regalos, dos suficientemente conocidos, la esquela que acaba de aparecer, nuevamente decisión, nuevamente Nano y Carmen enfrentados a la disyuntiva. ¿Eso te gusta? Sí, eso de que sea así tan lúgubre me da buena espina, fíjate. Sí. Al revés. No sé si tú, sí. ¿Cómo tú ves? Pues entonces esto. Entiendo. A mí el cuadro me gusta. A mí el cuadro también me gusta. ¿Y? Pues venga, bien. ¿Decían ustedes? Digan ustedes qué es lo que dejan, que es que no me he enterado muy bien. ¿Dejan ustedes? El piano, venga. El piano, muy bien. Dejan el piano. Muy bien. Yo creo que sí, el piano. Vamos a acercar el piano a Carmen. Algo más bueno tenemos que perder, o sea que... Tiene que haber cosas. ¡Momento! Se han decidido por el piano. Carmen, ¿usted sabe algo de música? Nada. No, mire. Este es el do. Do. Sí. Y siguiendo hacia aquí, ¿puede usted hacerme la escala musical de las notas? Do. Cántelas, cántelas, si están mal. Do, re, mi, fa, do, la, si. Muy bien. Y ahí sería el do mayor. Bueno, ¿cuántas notas hay? Siete. Voy a leerles la tarjetita, porque era una tarjetita del principio y casi no se acuerdan ustedes. ¿Siete notas ha dicho eso? Decíamos que este regalo, no hacía falta aclararlo, tiene que ver con la música y con las notas musicales. Y ha dicho usted que habían siete notas musicales. Pues acaban de perder, y usted me va a ayudar a anunciarlo, lo que acaban ustedes de perder. Cada vez que yo le haga así con la mano, si es tan amable usted, a partir del do, toca el do, el re, el mi, el fa, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Esto es lo que acaban de perder. Do. Un Peugeot 106 XT. Re. Un Peugeot 106 XL. Mi. Un Peugeot 106 XR de 1.360 centímetros cúbicos. Va. Un Peugeot 106 XR de 1.124 centímetros cúbicos. Sol, otro Peugeot 106 XT. La, otro Peugeot 106 XN. Y si le queda fuerza, sí. Y otro Peugeot 106 XSI. Siete notas y siete coches, siete magníficos modelos de Peugeot. Fíjense, siete coches. De una sola tacada, siete notas musicales. La gran sorpresa, la gama Peugeot 106 que ofrece cuatro versiones. El Peugeot 106 XT, un automóvil para disfrutar el confort de su amplio espacio interior. Aire acondicionado y asiento trasero abatible en dos partes. El Peugeot 106 XN, una versión joven y dinámica del último lanzamiento de Peugeot. El Peugeot 106 XR, una equipadísima versión del nuevo 106. Y el maravilloso Peugeot 106 XSI, el alma deportiva de la gran sorpresa de Peugeot. Llantas de aleación ligera, sistema de frenado ABR y volante de tres radios en cuero. Peugeot 106, la revolución del espacio. Bueno, no me negará usted, Carmen, que con tan solo siete notas se componía una maravillosa sinfonía de colores y una melodía preciosa de siete rugientes motores. No, creo que cada día se pierdan siete coches de una sola vez. Bueno, tarjetita por aquí. Marta, piano por aquí. Vamos a ir a las 15 millones esto. Dos regalos en la mesa y Mozart, como decíamos antes del Requiem, fue una persona no suficientemente comprendida en su éxito durante su vida. El éxito le llegó después de la muerte. Pero hay una serie de personajes
a los cuales el éxito les ha llegado desde que han aparecido en nuestro programa. Y prácticamente todos salen de ese biombo. Bueno, no sabemos quién saldrá del biombo, pero vamos a ver con qué nos sorprende, ¿no? Vamos a ver. Yo veo que esto está como malamente. Juan, quédate aquí y ahora mismo sale tú. No sea impaciente. Yo ya no me voy cuando tú te hablas. No, a lo mejor ya no me acuerdo de lo que tengo que decir. Si te lo has estudiado todo, ¿cómo no te vas a acordar? Tiene que estar pendiente de lo que yo te diga. Tú siempre atento a tu madre, que es la persona que más te polla en todos los pollamientos. Tú en tu sitio y ahora vengo y yo le diré a este... Buenas noches, doña Maruja Jarrón y su augusta madre. Bienvenidas. Mamá, cuidado con los escalones. Cuidado con los escalones. Cuidado con los escalones, mamá. ¡Uy, qué graciosa está usted hoy! Está usted como albina. Está usted muy mona. Viene usted con el pelo batido hoy. ¿Usted es la del otro día o la han cambiado? Es la misma. Tiene la misma pinta de muchacha que la anterior vez. Hola, oye, qué elegante viene usted. ¿Sí? Sí. Viene usted maravilloso. Mamá, estoy hablando y le estoy diciendo lo bien que está. Qué gracioso. Celebro que le guste a usted el modelo, la corbata. Está divinamente. Sí. Muchas gracias, señora divinamente. Maruja. Pues nada, esto... He estado yo pensando un poco con el... Cuidado, mamá. Cuidado. ¡Mamá, ve, mamá! ¿Dónde va? Es que no te deja ayudar. No te deja ella con su Robinson. Parkinson. ¿Perdón? Que lo que su madre padece es el Parkinson. La enfermedad inglesa esa, que yo no sé por qué no la han tenido que meter. Está, no paramos de recibir enfermedades nuevas. Perdón, usted. Esto, cuidadito, mamá. Vaya a tropezar con el Juanete en la parte esta de aquí. Yo no sé, te podía haber traído las castañuelas y hubiera hecho algo útil. Ponte en tu lugar de origen. Pobre Esmayo, oye, hay que tener paciencia. Ay, yo he estado pensando el otro día su nombre. ¿Mi nombre? Lo he estado yo pensando y como madurándolo. ¿Madurando mi nombre? Sí, porque he visto yo que no le pega a usted, oye. No, no, con todos mis respetos. Yo soy una mujer de respeto que le digo a usted lo que yo pienso de una forma intrínseca, no circunstancial. Ahora, yo veo que Miriam no le pega a usted. Yo he dicho, Miriam Estadella, Miriam Estadella. Y no. Yo le he dicho, digo, ese señor tiene el nombre, por ejemplo, como de Estadella. Una cosa así, pero Miriam no me gusta mi nombre. Doña Maruja, es que mi nombre no si es... Si me gustara, te lo diría, pero es que no me gusta. Yo comprendo que es su sinceridad le honra, pero mi nombre es Jordi. Le he dicho lo del nombre. ¿Su nombre cómo es? Mi nombre es Jordi. ¡Jordi! Es que ya decía yo que era raro. Claro. Jordi de Aroca. Pues eso es lo que yo estaba... pensando, digo, no le pega a Alex. Qué moderno, qué bonito todo. Que, pues bueno, he venido porque ya he estado yo hablando seriamente de la profesionalidad de mi hijo, Juan de la Costa. Juan de la Costa. De la Costa. Y yo le he dicho ya que tiene que utilizar mucho del método de Stanislavski. Sí, del que escribía las cosas de teatro esta de él. Stanislavski. ¿Cómo es? No, sí, como es extranjero yo... Sí. Pues entonces y le he dicho yo que tiene que seguir las pautas de conducta de, que yo le dirija, porque claro, una madre es una madre. Sí. No es una madre. ¿Madre? No usted hay más que una. Claro, a madre veces, nada sí. Más que hay una. Sí, a veces y abuela hay dos. Sí. Pero claro, abuela nada más que le queda. Está bueno, esto es de otro problema que no podemos entrar ahora. Bueno, señor, esto, voy a dejarle paso a mi hijo porque yo he estado viendo en unos videos de esto moderno casero. Las cosas de los otros países que son distintas a la nuestra. Por ejemplo, he estado viendo vídeos de toda parte de Sudamérica, son distintos. He visto todo lo que pasa en Yugoslavia, he visto todo lo que pasa en Oslo, en Etiopía, donde, en los Países Bajos, con los pigmeos, todo en un vídeo muy bonito. Y he visto que es muy bonito también lo que hacen esto del método Stanislavski en este sitio donde la salchicha y la morcilla. Que en no me Frankfurt, acuerdo. En el teatro. ¿Perdón? De Frankfurt. En Burgo, ah. En Burgo. ¿Qué hacen ellos? Tienen allí una escuela y todo de teatro. Sí, eso. Sí. Bueno, pues nada, ya le voy a dar paso yo a mi hijo y ya le he dado al botón a ella. Pero bueno, ya le doy paso a ella, vendrá usted y que usted no se preocupe, que hoy lo va a hacer él circunstancialmente. Desde dentro para afuera. Gracias. Adiós, nos vemos. Adiós, que no les hay que todo esto.
¡Hombre! Por fin se levantó el castigo a Juan de la Cosa. ¡Bienvenido! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? Cansado, ¿no? Mi madre me ha dicho que te pida perdón porque como te ponía los chaquetes en la cabeza. Pero es que me creía que era una percha, pero no me daba cuenta. Y yo, como ya soy bueno, pues te dejo que me dé dos besos. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues menos mal que usted se ha librado del castigo de la enciclopedia Espasa completa con todos los tomos y le ha dejado... Me quedan 10 segundos. No, no, pues por favor, deje usted la partitura encima de la mesa. 6, 7, 8, 9. ¡Andare, no podéis soltarlo! Pues mi madre me ha dicho que tengo que ser bueno y ya soy bueno. ¿Es usted bueno? Ya soy muy buena y no voy a hacer más cosas malas, de verdad. Debe usted tener a partir de ahora, ya sabe que todo el mundo le aprecia, pero debe usted tener un comportamiento acorde con los consejos de su madre. Que, por cierto, nos ha dicho que le ha estado a usted ensayando sí, la actuación para que me sea... ha estado ensayando todas las cosas para que yo la diga de todo para adentro. Ya, o sea, introspección... dramática. Introspección. Introspección. Y entonces, pues nada, voy a decir las adivinanzas. Pues con mucho gusto. Ya sabe usted que este es su público, que este es su programa, que le esperábamos con los brazos abiertos, que este es su micrófono, Juan de la Cosa. Vamos a animarle con un fuerte aplauso. Bueno, voy a decir la... ¡Oh! ¡Uh! ¡Que se me olvidaba! ¡Que se me olvidaba todo! ¡Se me estaba olvidando! ¡Se me había olvidado! ¡Ay, fíjate! ¡Que se me había olvidado como sin darme cuenta! ¡Ay, qué fallo más grande! Bueno, pero un olvidamiento se tiene cualquiera. Bueno, yo he venido a decir unas adivinanzas y espero que todo el mundo tenga consciente de todo lo que yo voy a decir para que al final no digan ¡ah, que no me dio pista! Bueno, voy a decir la primera. Adivina adivinanza. Un animal que es muy gordo, con oreja grande y rabo corto. Y una trompa... que... desde aquí... hasta aquí... y solo voy a dar una pista. Soy bueno. Bueno, ahora voy a decir otra porque como hoy toca de música, pues yo voy a decir un instrumento. Aquella persona que la acierte va a dormir esta noche. Esta es muy bonita y esta va a ser la definitiva. Adivina adivinanza. Un instrumento que empieza por pi y termina con una palabrota. ¿Cuál es? Te doy 5 segundos de tiempo. Ya, has perdido. Señor, el señor de la cosa. Caramelo. Señor de la cosa. Señor de la cosa. Antes de que siga usted contando, No lo acertaba. Sí. No te hagas tonto. Señor de la cosa, perdón que le interrumpa. ¿Estoy aquí otra vez? No es por eso. Creo haber entendido que su mamá es la que le ha enseñado, le ha dirigido.
Sí, me ha dirigido y me ha enseñado para que me ha dicho ella que no haga más el ridículo. Sí. Bien, pues yo no sé si dirigirme a usted o a su mamá. No, déjela. No, porque ya está como escondida y a lo mejor ella no va a querer salir. Ya dígame usted, yo se lo digo, mire, a ella. De verdad. Respetando a su mamá, haga usted el favor de coger por un lado el piano y por otro el elefante. ¡Uy, qué grande! Y váyase. Dígale a su mamá que tanto el piano como el instrumento lo guarde, así como el método a través del cual le ha enseñado a usted. Yo se lo dije, yo se lo dije, pero al final dice ella, tú hazlo así, que tú verás cómo te va... ¡Qué malamente lo he hecho! Bien, la verdad es que a veces los éxitos se logran a través de muchos ensayos, es cierto. Y Juan de la Cosa nos ha dejado una partitura, Sinfonía Inacabada, pone aquí. Sinfonía Inacabada. Bueno, y la partitura trae una tarjetita que paso a leerles a continuación. ¿Cómo está la emoción, los nervios? Está bien, está templado, bien. Todo está templado, bien. Todo. Fantástico, todo bajo control. Todo. Dice así la tarjetita, por desgracia todos estos hermanos, tanto Juan de la Cosa como Pepe Itárburi como Chiquito Nakatone, suelen confundirse o suelen no terminar sus actuaciones. En este caso se han confundido porque la Sinfonía Inacabada no es de Mozart, sino de Schubert. En lo que han acertado es en lo de Inacabada, porque ellos no suelen acabar ni los chistes ni las adivinanzas, esto es habitual en estos hermanos. Y ahora sí, que hasta aquí podemos leer. Y ahora yo ya les puedo decir que estos son los tres últimos regalos. Efectivamente, este es el momento en que hay que tener el corazón más fuerte y más templado que nunca para decidir cuál de los tres regalos dejamos primero. A mí lo de inacabado no me gusta. ¿Sabes? Sí. Me gustaría dejar la partitura. ¿Tú crees? ¿Dejan ustedes? La partitura. La partitura de la Sinfonía Inacabada que nos trajo Juan de la Cosa. Pues vamos a ver. Decíamos que los hermanos se habían confundido porque la Sinfonía Inacabada no es de Mozart, sino de Schubert, que en lo que acertaban era en lo de Inacabada porque ellos no acaban jamás sus chistes o sus adivinanzas. Y hablando de cosas inacabadas, acaban ustedes de perder y de dejar muy cerca de Segovia y sobre 10.000 metros cuadrados de terreno esta fabulosa casa inacabada. No muy lejos de Segovia, una fabulosa casa inacabada con 10.000 metros de terreno. Puertas de madera noble y dentro... Dentro, el espacio suficiente para hacer posible todas las comodidades, los detalles y el lujo de una magnífica vivienda. En esta zona podrán hacerse construir un amplísimo salón iluminado por una maravillosa y gigantesca araña de cristal de Baccarat. En este sector, gran chimenea francesa donde poder charlar junto al fuego. Rodeando la chimenea, amplísima biblioteca. Y luego, en ese mismo salón, espacio de sobra para llevar a cabo recepciones con docenas de invitados. En esta zona podrán hacerse construir un lujosísimo comedor para gozar de comidas y cenas sin temor a estrecheces de espacio. Magníficos cuartos de baño en mármol de Carrara con sauna y jacuzzi, lo más aconsejable para el descanso y la buena circulación. Y por supuesto, espaciosas suites dormitorio. A partir de este cardo y con orientación mediodía, pueden hacerse construir una magnífica pista de tenis. Además, todas las habitaciones pueden gozar de magníficas vistas de Segovia. Bueno, Segovia queda justo detrás del horizonte. Bueno.
Efectivamente, Carmen y Nano, por eso les decíamos que el regalo era una fabulosa casa inacabada. Porque nosotros les regalábamos los 10.000 metros de terreno y la puerta. El resto de la casa lo tenían que poner ustedes. O sea, que tenían que acabar. Tarjetita por allí, a la zona de... ¡Oh, qué vuelo más corto! Por favor, Marta. Bueno, y ahora aquí estamos. Ahora sí que ya... Quedan dos regalos, la esquela y el retrato. Y ahora, ¿cuál de los dos eligen? Yo creo que esto, para que no tengan una muerte tan triste como tenía Mozart, tuvo Mozart. ¿Tú crees? Yo creo que no. Yo creo que sí. No sé qué decirte, ¿eh? Pero bueno, decide tú que era de los palpitos, venga. Decide tú que era de los palpitos. ¿Dejan ustedes? Dejamos el retrato. Ah, no, ¿tú? No. ¿Dejamos? Yo creo que dejamos esta. Dejamos el retrato, ¿verdad? Dejamos el retrato. Y no sé qué hacer. ¿Dejan ustedes el retrato? Mire, ¿sabe? Yo creo que sí. Si dejan ustedes el retrato... Sí, dejamos el retrato. Si dejan ustedes el retrato, vamos a hacer una cosa. Ustedes han perdido 7 coches. Ay, madre. Han perdido los millones de los ratones. Yo lo que voy a hacer es no darles otro disgusto, mayor y mayúsculo, contándoles lo que contenía el retrato. Por tanto, esta tarjetita pasará a mi colección de secretos. Y Marta, por favor, si es tan amable. Y se han quedado ustedes con la esquela que contaba la muerte de Mozart. Esto que nos han dejado pudo ser la esquela que dio la noticia de la muerte de Mozart. Hablando de muertes, lo cual siempre es muy desagradable. Sería algo mortal que esta noche ustedes no se llevasen el libro de la que les ofrece 17 millones de pesetas. Para que ustedes disfruten de este regalo sin tener que gastarlos. Ahí están. Y que volverá la próxima. ¡17 millones de pesetas! Carmen tenía dinero, dinero en mano, Nano, felicidades, la décima, muy bien, hasta el final, nadie es dichoso. Y vamos a recibir ya a nuestros sufridores, a Jesús y Susana, que también han ganado 17 millones de pesetas. ¡Ahí están! Y todo. ¡Nada! ¡Enhorabuena! ¡Qué sufrimiento! ¡Madre mía! ¡Qué fenomenal! ¡Así con esta alegría! ¡Donando de 17 millones en una sola noche y 17 más a los sufridores! ¡Increíble! ¡Nos despedimos de verdad! ¡Vamos a la racha del programa! ¡Hasta el próximo viernes! ¡Un, dos, tres! ¡Hasta siempre! ¡Muy bien! ¡Todo lo hice todo! Traeremos nuevos premios y más ilusión.